te amamos, te bendecimos. Porque tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso. Que nos ha dado todo lo que tenemos, Señor. Nos ha dado vida y salud. Y por sobre todo nos ha dado tu palabra, Padre. Para aparejarnos, para arrepentirnos, para enderezar nuestras vidas. Señor, somos muy agradecidos. Porque podemos ver que tú nos amas, Señor. Tú nos quieres más que nuestros hijos, más que nuestra familia. Tú deseas que nosotros nos enderecemos, Señor. Así que bendice a cada hermano, a cada hermana que ha venido esta tarde, cada hermano y hermano que está alrededor del mundo. Oramos por ellos, que seas tú bajando, que seas tú guiándole y guardándole. Cada hermano y hermano también, Señor Jesús, que está en el país enfermo, debilitado, veraneando quizás, donde quiera que estén sintonizándonos. Si nuestros hermanos de Lanco están sintonizándonos, y nuestros hermanos de Valdivia, si nuestra hermana Fresia Ávila de este lugar de Copiapó, Señor, nuestra hermana Yense, donde quiera que estén nuestros hermanos, que tu gracia sea bendición para ellos. Y nosotros nos entregamos a ti en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los hermanos por equivocación entregaron el cuarto sello, entonces les di la orden que entregaran el tercer y cuarto sello mejor, para no tener problemas. Así que quien tenga el tercero y quiera el cuarto, levanta la mano. Amén. Mientras vamos a leer la palabra. Y saludamos a nuestro hermano. Aunque ya se me olvidó el nombre, Isaías parece que es. Ah, amén. Lo estuve mirando ahí, que estaba lesionado. Andaba con un bastoncito. Dije que bueno, mire como Dios lo aprieta para acercarse a Dios, ¿no? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Así que a Él le damos la honra, le damos la gloria. Vamos entonces a leer la palabra en el libro de Apocalipsis 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Termine nomás la labor. Tercer y cuarto sello. Le vamos a dar los 2 sellos, mi hermano. Puedes tomar asiento, mi hermano. Del tabernáculo Emanuel, que están sacando esta colección de sellos con CD, están muy preocupados y están trabajando a full para que salga lo mejor, mi hermano.
Así que le damos las gracias, le damos la gloria, le damos la honra, porque necesitamos cada día que ojalá salga lo más perfecto. También tenemos que le quedan pocos, quizás hora o día, a nuestro hermano Edesio Tapia Botarro. No fue el primer hermano de Chile, hermano, escuché en el aviso. Fue el primer hermano en Santiago. El primer hermano de Chile fue en el sur, mi hermano, el 71, que llegó este mensaje. Y aquí en Santiago llegó el mensaje el 72, por medio de la Radio Nacional, que nuestro hermano Hugo Labrín lo tenía. Así que le damos las gracias. Y estando en esa Radio Nacional, la familia de nuestro hermano Edesio Tapia Botarro escucharon el mensaje, y nuestra hermana, que hoy día conversé con ella, nuestra hermana Mónica, que es la hija mayor, captó parte de lo que se estaba predicando y lo llevó a examinarlo, a verlo con la Biblia. Y después de la semana viajaron los hermanos de aquí, de este lugar, a este lugar de Batuco, y también le presentaron esta verdad y empezaron a oírla. Y yo llegué a la otra semana de que estaban oyendo ya este mensaje, esta palabra, y que la cual a nosotros nos ha sido de gran bendición. Yo creo que nosotros debemos ser más que contentos, debemos estar muy agradecidos, porque lo primero que vamos a encontrar en la Biblia, que Dios nunca nos ha dejado, Él siempre ha estado al lado nuestro. A nosotros nos cuesta estar del lado de Él, pero Dios siempre está en la buena y en la mala. Es como hay un pensamiento en un mensaje, dice: si Dios te predestinó, o si Dios nos dio un destino anticipado y tú no quieres obedecer, dice, aunque tenga que traerte en los huesos, Dios te va a traer. Amén. Porque no es que tú quieras venir a reunión, no es que tú quieras congregarte, es Dios quien te trae. Amén. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si Dios no lo trajo esta tarde, usted no vino porque quiso venir, usted vino porque Dios lo trajo. Y si Dios me trajo, Dios tiene que bajar y darme la palabra. Si Dios viene y me revela y me muestra que en mi corazón no estoy bien, bueno, Dios nos ayude. Yo meditaba estos días en mi corazón, y hacía tiempo que no estaba ayunando, y estoy en la obligación de ayunar por algunas cosas que están pasando aquí en la iglesia. Entonces me he sentido muy triste de ver personas que uno los ve bien y los ve mal. Piensa que nunca se van a desviar, o nunca van a dejar su esposa. Entonces, y los ve bien parados, y de repente cambian. Me tocó a mí con nuestro hermano Felipe Reyes, un hermano bien parado que estaba en la palabra con su esposa, 5 hijos. Y yo siempre alentaba: hermano, tú que vives en el campo, tú que estás solo, tienes todas las posibilidades de orar, de buscar de Dios, y que Dios te llene. Y de ahí se dedicó a trabajar como contratista. Empezaron a llegar a los millones de pesos las camionetas. Se enamoró de una mujercita y dejó a su esposa. Era el diablo, se dejó caer con todo. Y así, hermano, aquí vimos un hermano escudero bien parado, trayendo acusación en un tiempo contra un hermano. Después de un tiempo, quizás 20 años perseverando, y de la noche a la mañana estaba enamorado de otra mujer, y veía que la palabra tenía que
cuadrar con lo que él estaba pensando, porque él está enamorado de dos. Entonces, cuando nosotros encontramos esa clase de adversidad como creyente, no estoy hablando de mundo, estoy hablando de creyente, porque esa batalla está rugiendo aquí, mi hermano. Esta batalla no está rugiendo en el mundo vive como quiera. Amén. Yo ayer anduve en mi campo, mi hermano, y mire usted la cantidad de cosas que supe, hermano, son escalofriantes. Pero más escalofriante para mí me sucede que aquí en este mensaje, que hermanos creyentes que demuestran un tiempo un carácter cristiano, que demuestran ante nosotros una santidad, y que de repente, mi hermano, salen con su bloque y que ya no quieren nada con la mujercita que tienen y se están buscando otra. ¿Y sabe cuál es el problema, mi hermano? Es porque estos hermanos nunca ellos llegan a amar a Dios en primer lugar. Siempre el hombre trata de echarle la culpa a la esposa y esconderse en la esposa, igual que Adán. Amén. Adán, ¿quién te enseñó? La mujer. Siempre queremos excusarnos en otro. Y nos miramos nosotros la palabra que es real y verdadera. Si el hombre falla, mi hermano, no le puede echar la culpa a la mujer. ¿Cómo le va a echar la culpa a la mujer cuando el hombre es la cabeza? Usted entiende que es cabeza, no es cuerpo. La mujer es cuerpo. Amén. Entonces, si el hombre falla, falla porque nunca entró. Si el hombre deja a su mujer y se busca otra, es porque nunca entró. Es porque nunca fue sellado. Yo les quiero decirle con todo mi corazón, estuve todo el casi fines de noviembre y todo diciembre y parte de enero, y se los dije a ustedes, hay algo que no puedo salir, hablando del sello del Espíritu Santo, hablando que Dios cierra esa vía. Porque si Dios no cierra ese corazón, cualquier duda, cualquier razonamiento, cualquier afecto toma a esa persona. Amén. Póngame aquí, mi hermano, la triple naturaleza del hombre. Entonces vemos nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Yo decía, Señor, mira, tanto que tú me moviste por esto, y ahora sé que este hermano está fallando, este otro está fallando, y este otro está... Hermano, uno se pone nervioso. Que este hermano dejó a la esposa, que el otro esto. Hermano, eso nos da vergüenza. ¿Y sabe por qué? Porque un profeta nos dijo que usted debe amar a Dios. Y cuando usted ama a Dios, nunca va a dejar a su esposa. ¿Ve que no dice mucho? ¿No? Amén. ¿Por qué tratamos siempre de escondernos detrás de otro y no nos enfrentamos una verdad presente? Hay una verdad que está sucediendo ahora mismo. El hermano o la hermana que falla, que cae, es porque ella o él no ama a Dios en primer lugar. Porque el que ama a Dios en primer lugar nunca va a querer quebrantar la palabra. Porque el hermano varón, Dios lo hizo a imagen y semejanza de Dios, mi hermano. No lo hizo la semejanza del adulterio o la semejanza del mundo o la semejanza que por cualquier cosa deja a su mujer. No, el hombre tiene que aprender a ponerse los pantalones y apretarse el cinturón. Amén. Y a mirar a Dios en primer lugar. Amén. Y a soportar. Amén.
Y cuando el hombre no aprende a soportar, el hombre no mira a Dios. Yo estoy hablándole aquí a hombres que están en el reino. Yo no estoy hablándole aquí a gente cualquiera. Estoy hablándole aquí a creyentes. Estoy hablándole a hermanos que creen que ellos son la imagen del Dios viviente. Y estoy hablándole lo que dice bien claro Pablo a los romanos. El hombre es cabeza de la mujer. La cabeza es el cuerpo. Y si ese matrimonio no se lleva bien, es porque la cabeza es la que falla. No es la mujer. Quiero que aquí los creyentes tengan una así, dice el Señor. No es la mujer la que falla, es el hombre el que falla. Porque ese hombre nunca ha entrado en el reino. Ese hombre nunca ha sido sellado. Ese hombre nunca ha creído la palabra. Quiere que la esposa viva la palabra y él no la vive. Es un carnal, mi hermano. Ya, pues dígame amén, los hermanos. No se me queden callados. Amén. Entonces, si vamos a quedarnos con la palabra o lo vamos a quedar con la filosofía nuestra. Oh, el hermano me decía que estaba tan enamorado de la otra, que Dios es amor y que él tenía amor para las dos. Cuando la Biblia dice marido de una sola mujer. Los dos varones que estoy hablándole se quieren excusar y me quisieron cambiar la escritura. Cuando el diablo lo agarra, quieren cambiar la escritura. Para que la escritura hable de acuerdo a lo de ellos. No, nosotros tenemos que sujetarnos a la escritura. No la escritura a nosotros. Yo debo sujetarme a la escritura. Porque la escritura es real. Es verdadera. Amén. Y nos da vergüenza que hasta este día presente todavía ese diablo está aquí. Y es porque ese creyente ha vivido, mi hermano, razonando. Razonando la escritura, buscándole cualquier debilidad. Ha vivido el afecto. Ha vivido en su parte espiritual. Puede que esté sellado con el Espíritu Santo, pero de ahí no pasa más allá de eso. Dios quiere que tú estés sellado en el alma. Porque cuando tú estás sellado en el alma, y quiero que me entiendas tú bien claro, cuando tú estás sellado en el alma, nunca tú vas a dejar a tu mujer. Nunca tú vas a odiar a algún hermano. Nunca vas a echar una amargura contra una hermana. Nunca va a entrar una amargura contra un gobierno. Nunca va a entrar una amargura contra un presidente. Porque ahí adentro está el presidente, los presidentes. Está el Señor Jesucristo. La razón principal es que ese creyente hasta este día, él no ha sido sellado. Porque dice su siervo, cuando Dios lo sella en el alma y el diablo queda sellado afuera. Lo que quiere decir que el razonamiento ya no puede entrar al alma. El afecto no puede entrar al alma. La memoria no puede entrar al alma. La conciencia no puede entrar al alma. La imaginación no puede entrar al alma. Queda afuera. Esto lo dice Dios y Dios me quedo con lo que Dios dice. Lo demás todo es carnal, mi hermano. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Tenemos que ser varones bien parados y no andar hablando tonteras. Amén.
veces hay varones medios, ¿cómo le podemos llamar? Mitad mujer, mitad hombre. Dios quiere que tú seas macho. No te cargues para un lado. Que vuestro sí sea así y vuestro no, no. Si no vamos a llegar lo mismo, a Adán. Adán, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Mire, mire, cobarde. Le echó la culpa a Eva. ¿Y cuántos habrán así en la misma condición? Que viven quejándose y viven teniendo problemas. Porque ellos nunca, nunca han sido sellados. Nunca han entrado en el reino. Yo quiero hablar aquí con creyentes que hayan entrado en el reino. Yo quiero hablar aquí con creyentes que amen la palabra. Quiero hablar con creyentes que me digan, sí, hermano, es la verdad. No, que están haciendo. Palabra es verdad, rey. Ayer tuve que retar a mi madrastra, mi hermano, porque ya me aburrió. Una viejita de 84 años. Y me miraba raro. Pero tuve que ponerla en su lugar. Le he aguantado mucho. O estaré muy nervioso. Pero mi hermano, no, no, no es tiempo para estar soportando. Amén. Quiero que me entiendan, mi hermano. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia. Si Dios te llamó, mi hermano, si Dios te escogió, es para que pongas tu palabra muy en alto. Eres la imagen de Dios. Eres parte de esta Biblia. Y esta Biblia tiene que reflejarte en ti. No en el otro, en ti tiene que reflejarte. Tú eres parte de esta Biblia. Si tu nombre venía escrito en el libro de la vida, es porque tu nombre, es porque este nombre y esta Biblia van a ser uno. No puede haber una separación. Este libro Dios lo dejó sellado. Tu nombre fue sellado. Tu nombre fue sellado antes de la fundación del mundo. Amén. Él dice que yo fui el que te formé en el vientre. No fue tu padre. No fue mi madre que me formó en el vientre. Fue mi Padre Celestial. Él me formó en el vientre. Él me cuidó, mi hermano. Aquí no tiene ninguna validez tu padre y tu madre. Aquí lo que tiene validez es lo que Él dice: yo te formé, yo te crié. Dice: yo te engendré. Aquí como creyentes vaciamos y dejamos afuera los flores, se me olvida su apellido, hermano, los rubios afuera. Aquí tienes validez un solo nombre, un solo apellido, y ese es Jesucristo, mi hermano. Yo te formé en el vientre. Yo soy tu Jehová, tu sanador, que te formé en el vientre. No importa lo que haya sido tu papá. Si tu papá fue bueno, dale gloria a Dios. Pero Él no te creó, no te formó, fue Dios, mi hermano. Porque antes que tu padre te formara, antes que tu padre te engendrara, Dios le dio creador. Uno puede entender, mi hermano, que Dios nos formó desde antes de la fundación del mundo, antes que este mundo fuese mundo. Y Él sabía que hoy día, a los 6,000 años, al final de los 6,000 años, Dios nos colocará aquí en la tierra. Y ahora esos nombres venían ahí guardados en un libro sellado. Amén.
Porque solamente los que tenían su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero son los que pueden vivir la palabra. No hay nadie más que pueda vivir la palabra. Lo demás eran todos manufacturados. Lo demás va a vivir entre el mundo y la iglesia, entre el adulterio y la iglesia. Y van a tratar de afirmarse y no van a poder nunca afirmarse. Porque no tienen espinazo para afirmarse. No sé si lo cree. Amén. Por más que usted le busque un mínimo ayuda a este joven, no, mi hermano, si la cosa aquí es una sola cosa. ¿Cree la palabra o no la cree? Lo demás está perdido. La obra no es del padre, la obra no es de la madre, la obra es del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hace algo en mí, ¿cómo yo voy a demostrarle vida al otro? Voy a ser un charlatán. Voy a ser una trompeta que da un sonido incierto. Porque estoy hablando palabras, estoy hablándole vida a la otra persona. Pero por causa que yo no estoy viviendo lo que estoy predicando o lo que estoy hablando, estoy dando un sonido incierto. Un sonido incierto. ¿Y cómo esa persona se va a aparejar si yo estoy dando un sonido incierto para esa persona? La verdad, Rey. Es vida. Amén, ayúdenos, mi Dios. Amén. 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 Oh, cuántas veces he dicho aquí en esta iglesia, ¿cómo el esposo le puede exigir el Espíritu Santo a la esposa si él no lo tiene? Y la esposa le dice, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo? Le tiene que decirle, ah, Dios hizo esto conmigo, va, va, va. Y cuando Él me cambió, sacó todo lo que tenía. Mira, mira, una de las cosas que yo te puedo decir, antes odiaba, pero ahora me pueden hacer miles de cosas y no puedo odiar. Porque Él está dentro. Antes hablaba mal de mí. Y ya antes cuando hablaba mal de mí yo no lo miraba más. Pero ahora Dios cambió la escena. Bendito eres, oh Rey. Cuando hablan mal de mí, mira, esto es lo que yo hago. Me pongo a orar para que Dios lo perdone. Para que Dios haga la misma obra que hizo en mí, la haga en él. Entonces cuando dice el profeta, cuando un corazón se arrepiente así y ora de esa manera, nunca entra cáncer en su vida. Porque Él vive creyendo. Él vive amando. Bendito Él. Ojalá Dios le ayude. Dios le dé fuerza. Dios sea con ustedes, mi hermano. Pero yo les ruego a todos aquí en este lugar, oren. Porque se puede ver que no están orando todos. Salgan de ese espíritu de vacaciones. Amén. Y dedíquense a orar. Y vengan a la reunión por lo menos, por lo mínimo. Ojalá unos 20 minutos de oración por la reunión. Pero quiero decirle esta tarde que veo a alguno aquí que ni 10 minutos han orado. Lo mínimo que dirán de hacer, si el hermano no tuvo tiempo para orar, lo mínimo que dirá hacer, clamar. Quizás el amigo se demoró una hora, esa hora viene clamando, deseando que Dios le hable y Dios también le hable a los demás. Dios es un Dios grande. Y quiero decirle, mi hermano, que estamos en una hora difícil, en una hora muy difícil. Yo decía, cuando hablaban tan bien del hermano Tapia, yo decía, yo que lo conocí del mero principio.
y le conocí toda su vida. Y alguien que no sabe lo puede colocar allá como, como un mártir. Y yo decía, Señor, mientras oraba, pensar que Él, con su actitud, me llevó a orar. Con su actitud, Él me llevó a buscar a Dios. Y pude experimentar a un Dios sobrenatural. Cuando sentía su persecución, cuando quería dar vuelta a las masas, alguien habla y no sabe lo que está hablando. O sea que cuando la persona está muriendo, todos son buenos. Oh, no. Y todo lo que hizo atrás, ¿quién se lo va a borrar? A menos que se arrepienta. Amén. Se fue de aquí el 86 y me estaba revolucionando la iglesia, ¿se acuerdan? Y me lo llevé al lado de mi casa. Allá me causó problema. Se fue donde el hermano Muñoz, allá causó problema. Se fue donde el hermano Amador y yo fui a predicar. Y le dije, hermano Amador, vigile al hermano porque le vaya el hermano de la iglesia. No me creyó, después llegó llorando. Hay hermanos que nacen para ser revoltosos. Hay hermanos que nacen para ser comunistas. Ya, no me dices amén. Nunca están de acuerdo con nada. Ellos se encuentran perfectos. Y los demás están todos imperfectos. Amén. Dios no falla. Una de las cosas que a mí me gustó en el mero principio, cuando llegué a este mensaje, cuando comencé a leer la vida del hermano Branham, lo encontré que él no estaba ocultando nada. Era sincero. Y hoy día lo que menos encuentran es muchos que no son sinceros. Se esconden detrás de otros. Oh, una de las cosas que nosotros debemos valorar, que él dice en el primer sello, yo habría predicado lo que esos grandes hombres decían del primer sello, pero como a las 12 del día Dios bajó y me cambió la visión. Y ahora este caballo blanco que estamos mostrando ya no es lo que este pensaba que era Cristo viniendo, está mostrando que era el diablo viniendo. Nos está diciendo una verdad. Amén. Y nos está diciendo una verdad que si él hubiera tomado del otro varón también lo habría dicho. No, nos está mintiendo. Bendito Dios, digno eres, oh, espero que Dios le ayude. Gracias, Padre, gracias. Oh, gracias. Él nunca escondió lo que fue su familia. Amén. Verdadero rey. Amén. Vengo de un padre borracho. Vengo de una madre media india. Vengo de mi hermano, dice en un mensaje, que cuchilleros y tienen que morir con las botas puestas. Dice, de mi primer nacimiento no tengo nada de que gloriarme. Pero de mi segundo nacimiento sí. Amén. ¿Y usted no valora eso? ¿No valora que un hombre que Dios tome en esta edad le diga la verdad? Que no le mienta. Él dice, si yo no hubiera sido por Dios, cuando esos chicos lo trataban de afeminado y de todas las cosas raras, él fue a buscar su Winchester y salió al camino. ¿Quién quiere morir primero? ¡Pum! 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 Hermano, y las balas saliendo hacia arriba. Yo le digo Winchester porque yo tuve un Winchester en mis manos. Mi padre tenía uno de 14 balas.
Y yo sé lo que significa. Una hermana metió el dedo un día que estaba gatillando, nomás se lo hice añico el dedo, el puro pencazo, mi hermano. Y ahí saliendo las balas hacia arriba, ¿vale? Los chicos arrancaron. Tomó las balas, las metió adentro. ¡Pum! Salió la bala al tiro. Dice, Dios permitió que yo no fuera un asesino. Él no está escondiendo. Él está dando la gloria a Dios. ¿Lo cree? Él no está escondiendo. Él sabía que tenía un carácter endemoniado. Y podía decir, al matado ese policía. Pero dice, pero después lo tuve que bautizarlo. Ve que Dios los cambia. Amén. Entonces, ¿por qué escondernos detrás de otro? Por no darle la gloria a Él, mi hermano. Porque Dios es un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso. Por eso que nosotros tenemos que saber que Dios me escogió. Y si yo veo que algo falta en mí, Dios lo va a agregarlo. Él no me va a dejar. Él va a darme lo que yo tengo necesidad. Así que usted dice, Señor, estoy fallando en esto. No se preocupe, pero crea que Dios lo va a cambiar. No esté creyendo que va a seguir fallando. No, Dios me va a cambiarme. Porque si tú me escogiste, tú me llamaste y mi vida quizás no fue correcta, mi vida quizás fue media floja o quizás fue media matarife, no importa, Señor, pero estoy mirándote a ti, Señor. Tú eres el que cambia, tú eres el que da vida, tú eres el que da la fuerza. Si una hermana ve aquí, una hermana presente que estuviera aquí, decir, yo no puedo soportar a mi esposo porque cada vez que me habla le contesto, pero tiene que creer que Dios le va a sacar eso. Porque el espíritu de edad, el espíritu de la mujer, Laodicea significa en griego mujer. Y también Laodicea significa los derechos de la gente, porque tiene que cumplirse la edad de Tiatira. La edad de Tiatira es el resultado de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. De estas tres edades salió Tiatira. Y salió la mujer dominante del caballo amarillo. La mujer que mató del sacrificio continuo. Ahora tenemos justificación, santificación, bautismo, Laodicea, tres edades y viene la cuarta edad. La cuarta edad de la novia. El resultado de estas tres edades es la novia que tiene que mostrar los frutos. Que tiene que mostrar los frutos del Espíritu Santo. El resultado de Lutero, de Huelo, de Pentecostés, somos nosotros. Y mire qué resultado estamos dando. Ve que ahí es donde me pongo nervioso. Quisiéramos ser los más con vida. Amén. Los más con la palabra. Amén. Los más que amemos. Amén. Amén. Pero sin embargo, en la mera hora encontramos Demas dejando el ministerio de Pablo, dejando todo lo del Asia, me dice Pablo, me abandonaron. En los días de Juan encontramos a Diótrefe amando el primado y queriendo ser el primero. Entonces tus espíritus no mueren, van a llegar hasta el final. Pero tendría que Dios levantar un pueblo parado. Saber dónde está parado. Amén. Usted tiene que saber que Cristo está dentro. Amén. No está aquí afuera, tiene que estar adentro. Amén. Que cuando alguien venga a hablarle algo falso, él automáticamente siente que se para y no entra nada, porque él está dentro.
Y Él no va a permitir que ningún espíritu nicolaita entre adentro. Él no va a permitir que ningún espíritu balaamita entre adentro. Él no va a permitir que ningún espíritu de Jezabel entre adentro. Porque ya Él está sellado afuera. Y Dios está sellado adentro. Amén. Él tiene un destino eterno. Y sabe lo que está esperando: que su cuerpo sea transformado. Su vida ya no, ya no hay razonamiento en este individuo. Ya no hay afecto en este individuo. Ya no hay memoria. Todo está aquí, mi hermano. El control pleno de este cuerpo lo ha tomado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que tomar el control de mi cuerpo. Amén, amén. Ayúdenos, Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Oh. Sí, Señor. Amén. Tienes que verte tú, mi hermano, que el Espíritu Santo tome el control. Amén, Padre. De tal manera que tú quieres hacer algo y Él te dice no. Es lo mismo que si tú vas a hacer un ayuno de 24 horas y el cuerpo te dice, dame, y tú dices, no. Bendito Dios, ayúdenos. Aprendes tú a decirle, no. Amén. Mi Dios. Y que sientes tonar las tripas, sientes tonar acá. No, no, dice, no, va, tienes tu hora. Bendito Dios, ayúdenos, Señor. El ayuno nada más es para aprender a controlar el cuerpo. Para que el cuerpo no lo domine. Amén, amén. Por eso que este demonio sale con ayuno, sí, amén, y oración. Bendito su nombre, Rey. Ah, amén. Este cuerpo mira a una mujer y se entusiasma. Y el Espíritu Santo dice, no. ¿A dónde vales? Bendito Dios. Entonces tú ves los dos espíritus. Ah, y va a ver quién gana. Va a ganar Él si está sellado. Amén. Pero si tú no estás sellado, va. Padre, te va a deslizar como una malecita, como una serpiente. Amén. Y vaya, y va a tantear el calor para atrapar la presa. Así es el adulterio. Dígame, amén, por favor. Amén, mi Dios. A lo mejor estoy hablando de más. Ten misericordia, Dios mío. Amén. Amén. Ahora, si el diablo te hizo caer, sí, diablo, me hiciste caer, pero nunca más me va a hacer caer. Porque tú conoces ya al diablo como viene. Porque sé que aquí hay algunos hermanos que han caído. Amén. Pero ese hermano que Dios lo hizo caer, diablo. Me hiciste caer una vez, pero la segunda no. Amén. Amén. Aquí tengo tres hermanos, cuatro que han caído. Amén. Pero no va a hacerme caer de nuevo. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Nunca usted se sienta mal. Se cayó, siéntase contento que está aquí, mi hermano. Pero esperanzado que nunca más va a hacerlo. Tiene que llegar a experimentar la tentación. Porque la tentación causa pare pecado. Dice Santiago. Pero la tentación nunca va a poder mayor la tentación ser de lo que está en tu ser. La tentación puede venir. Pero tú con el Espíritu Santo, amén, aprende, ¡pum! Amén. Oh, digan amén, hermano. Yo estaba joven, mi hermano, y había predicado un mensaje tremendo en Palmilla en el año 75, 76. Y venía en la micro, solo, cansado, agotado. Y vino una muchachita, mi hermano, con sus vestidos aquí, y se acercó al lado mío. Se sentó. Y la miré yo. Y ya se apretó al lado mío. Se apretó más. Yo me puse a orar, clamar. Hasta que ese diablo reventó. Bendito eres, oh Rey. Gloria a Dios.
no hay mejor que pararse del lado del Espíritu Santo. Amén. Con su ayuda, Rey, ayúdenos, mi Dios. Fuerza. Digan amén entonces. ¿Se puede vencer? Amén. Sí, con el Espíritu Santo. Humanamente no, pero con el Espíritu Santo se puede. Amén. Y cuando ya no pudo hacer nada, bueno, se paró y se enojó y partió. Bendito eres, oh Rey. Porque el diablo todo lo que quiere hacerte es caer. La verdad, Señor. Protégenos, Jesucristo. Hasta el día está haciéndolo, a cualquiera le busca. Amén, Dios mío, ayúdame. Como decía el hermano Galdona, puede que ese hombre tenga cara de caballo, pero la mujer lo va a ver bonito. El diablo. Ahí está la clave. Y no nos cansaremos de predicar, porque siempre tenemos gente cayendo. Y usted dirá, hermano Flor, ¿no tendrá otra cosa que predicarnos? ¿Y qué le quiere que le predique? Si hay dos o tres cayendo. Oh, misericordia, Dios mío, piedad. Amén. Oh, ten misericordia, Dios mío. Aleluya. Oh, ayúdanos, Señor. Estamos aquí, mi hermano, para que el Espíritu Santo tome el control. Amén. Puesto que los que han sido sellados, esa gente es la gente que está orando por mí. Bendito eres, oh Rey. Es la gente que está orando para que el hermano que ha caído, para que se arrepienta. Pero el intelectual, todo lo que desea irse a escuchar la palabra a su lado. Porque la palabra que le habla el pastor ya lo tiene aburrido. Siempre dice lo mismo. Piedad, oh Dios, misericordia. Oh, ayúdenos, amén. Señor. Y nosotros no nos cansaremos de predicar. La verdad, Rey, gracias, Padre. Palabra, verdad. Mientras estemos en esta carne. Amén, amén, amén. Gracias, Dios. Oh, gracias, Padre. Porque no se suelte. Dios real. Amén. Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Dios no puede fallar, mi hermano. Amén. 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 Oh, por eso que nosotros debemos estar contentos. Debemos estar agradecidos. Amén. Si el domingo me permite, voy a leerles. Pues yo quiero decirle, mi hermano, da tristeza, da como alergia, da como impotencia de ver hermanos cayendo. Yo creo que nadie aquí se va a alegrar, porque es una derrota para uno, es una derrota para usted. Y si cree que no es una derrota para usted, entonces busque su pastor, entonces que le predique la palabra. Está libre, hermano. Amén. El cuerpo no soy yo. Yo soy parte del cuerpo. Y cuando uno falla en el cuerpo, todo el cuerpo se duele. Fui a jugar a la pelota estos días con los hermanos y no sé cómo el hermano me pasa ayer el dedo hacia afuera. 2 semanas que todavía está con dolor el hueso. Y se siente. Cuando quiero apretar no puedo. Cuando tuve que cerrar con la pala en el sur, tuve que usar la izquierda. Y esta solamente de apoyo con los dedos. Todo el cuerpo se duele. Y una pequeña cosa. Mi hermano Isaías, quizás en la pierna, un golpe, quizás, no sé qué es lo que pasó. Pero todo el cuerpo ya no anda bien. Ya tiene que andar, usar la muletita, porque sabe que no puede cargar tanto ese huesito, porque ese huesito le clava todo el cuerpo. Pero es un hueso, una parte del cuerpo. Y no dice acaso la palabra que algunos son oídos, otros son pelo, otros son esto, son nariz. Somos todos parte del cuerpo. Y
cuando alguien en el cuerpo falla, no nos vamos a vanagloriar. No, Señor, piedad, oh Dios, misericordia. Nos vamos a chequear. Amén, amén. Nos vamos a examinar. Amén. No nos vamos a alegrar. No, Dios, misericordia. Amén. Piedad, oh Dios, misericordia. Porque Dios es amor. Amén. Y fuego consumidor. Amén. Y si Dios ha colocado amor en ti o en mí, amén, nunca tú vas a desear que alguien se pierda. Es la verdad, Rey, la pura verdad. Tú vas a desear que entre. Amén, amén. Sí, Señor. Usted puede pensar en este momento, piense y póngase la mano en el corazón. Piense cuando llegó la hora y Él dijo, mi hora ha llegado. Él sabía que estaba a una semana de ser crucificado. Amén. Mi hora ha llegado. Él sabía que estaba quizás a minutos o hora que uno de sus apóstoles lo iba a venderlo. Amén. Él lo sabía. Amén. Pero tenía que no podía traspasar esa copa a otro. Tenía que tomarla él mismo. Amén. Por eso es que cuando se encontró con uno de los apóstoles llamado Judas y él había sido predestinado para a esa hora mostrar sus colores, le digo, si vas a hacer algo, ¡hazlo luego! Entonces, en la mera hora, la hora del clima final, uno estaban volviéndose atrás. Uno lo estaba vendiendo. Y luego se encontró que todos sus apóstoles, todos lo dejaron. Quedó solo. Y Pedro lo negó. Y cuando estaba calentándose ahí en el fuego, ¿no eres tú uno de los mismos? No, yo no. Porque Pedro había sido llamado. Pedro había sido escogido. Pero le faltaba algo. Le faltaba el Espíritu Santo. Amén. 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 Pero cuando el Señor resucitó, llegó acá en Juan 20, ya a punto ya de retirarse, entonces Dios recién sopló y le dio el Espíritu Santo. Bendito eres, oh Rey. Por eso es que Pedro ahora, encontrándose con los 500 hermanos, nada lo movió. Verdadero Rey, la pura verdad. Amén. Ni por más aviamiento que tenía, ni por ellos salieron y dice, y quedaron en 9 días, quedaron como 120 hermanos. ¿Dónde estaban los 4,000? ¿Dónde estaban los 5,000? ¿Dónde estaban los 500? A Pedro nada lo movió, porque sabía que era Dios que tenía que bajar. Amén, amén. Sé bienvenido. Amén, amén. Sé tú mi absoluto. Que Dios le ayude. En la mera hora, en el mero momento, son más los que se pierden que los que se quedan. Amén. Por eso usted tiene que asegurarse de estar unánime. Amén. No que un hombre lo quiera mover por convicciones y por bendito filosofía. Eres, oh Rey. Tiene que ser el Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. 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 Entiéndame, tiene que ser el Espíritu amén. Santo. Amén. Puro Rey. La pura verdad, Dios eterno. Amén. Ayúdenos, Señor. Porque Dios no ha cambiado. Dios el mismo de ayer y por los siglos. Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? ¿Cuántos creen que estoy diciéndole la verdad? Escrito está, Dios, escrito está. Su palabra es verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le he dicho aquí a los diáconos que el día que le hable algo y algo esté fuera del lugar y se ha entrado en Alzheimer a mi vida, me saquen.
Ayer supe que mi padre también tuvo Alzheimer a los 89 años. Mi madre tiene 87, tiene Alzheimer también. Así que quizás tengo herencia de Alzheimer también. Pero le he dicho a los diáconos, sáquenme cuando hable algo contrario a la Escritura, contrario a la Iglesia. Amén. Dios nos ayude. Pero si le estoy hablando la palabra, agárrese. Amén. Pero agarrémonos. Amén. Como el águila. Amén. Amén. Dios no ha fallado. Somos nosotros los que fallamos. Dios no ha fallado. Somos nosotros algunos que caímos. Porque a veces creemos lo que otro hombre dice y no creemos lo que Dios nos ha dicho. Agárrese. Dios no falla. Dios es verdadero. Amén. Y la única razón, sea pastor, sea hermano, sea hermana, que caiga, es porque este corazón no ha sido sellado. Dios quiere que tu corazón sea sellado. Y busques a Dios para que Dios te selle. Nos ponemos de pie. Padre, te damos las gracias. Tu palabra es correcta. Tu palabra es verdadera. Como tú dijiste a Jeremías, ponlo todo en un rollo, Señor. Como nuestro hermano Daniel también, tomando el libro, y el libro fue abierto. Señor Jesús, permite que nosotros también seamos parte de ese libro. Seamos parte de este libro de redención. De saber que hay redención para nuestra alma. Hay redención para nuestra vida. De saber que sin ti nada somos. Señor, te amamos, te bendecimos. Nos da pena, nos da tristeza de saber que hermano y hermana, Señor, en una hora como esta, algunos están cayendo en adulterio contra ti, Señor. Tu gracia, tu amor sea bajando. Algunos están en adulterio contra la esposa. Algunos han dejado la familia. Señor, te amamos, te bendecimos. Es triste el día que estamos viviendo, Señor. Pero más glorioso es para los creyentes que nos estaremos parando por tu palabra. Por los creyentes, Señor, que creen y aman tu palabra. Habrá creyentes, Señor, que dejarán todo por tu palabra, Señor. Y nada los moverá, Señor, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra es real, porque tu palabra nunca ha cambiado. Somos nosotros los que cambiamos, Señor. Ayúdanos mientras mis hermanos regresan a su hogar, Padre, y le da la oportunidad de leer este libro, Señor, este tercer sello y cuarto sello, que puedan ver este caballo negro, Señor, que es el mismo caballo rojo, el mismo caballo blanco, y luego en el cuarto sello puedan ver el caballo amarillo, que son la misma persona, pero solamente manifestándose, camuflándose. Te amamos, te bendecimos. Pero me gusta la expresión que dice que no le hagas daño ni al vino ni al aceite. Te damos las gracias porque ahí estamos nosotros, Señor. Ahí están tus creyentes, creyentes que amamos tu palabra. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria.
Tú eres un Dios grande, un Dios real, Padre. Necesito, Padre, que tú seas obrando, Padre. Que tú seas bajando a nuestros corazones. Y cada hermano, cada hermana, que su vida se ve que no ha sido sellada, séllala, Padre. Que ellos puedan saber que tú estás adentro, que tú has tomado tu lugar de habitación, has tomado lugar de tu morada, y nada, nada puede entrar ahí, sino solo tu palabra. Que ellos puedan experimentar que el diablo quedó sellado afuera. Tu fuerza divina sea bajando. Tu Espíritu Santo sea bajando. Oh, danos entendimiento. Danos claridad, Padre, para agarrarnos de tus promesas, para agarrarnos de tu palabra. Te amamos, te bendecimos. Estamos todos peleando esta batalla. Estamos todos agarrándonos, Señor. Pero permite que cada uno de nosotros, tu gracia nos ayude, Padre. Y mientras mi hermano Tapia está agonizando, Padre, mientras el médico le ha dicho que le quedan horas, que él pueda encontrarse contigo, Señor. Que él pueda, Señor, nada, nada de lo que pasó en este mundo lo pueda llevar al otro lado, Señor. Tu gracia, tu amor sea bajando, porque sabemos que en el último segundo el ladrón en la cruz entró, Señor. Y no todos tendremos la oportunidad que tuvo el ladrón en la cruz. Pero si tú nos das una oportunidad hoy, aprovechémosla. Digamos, bienvenido sea, Señor. Bienvenido a mi alma. Controla mi ser, Padre. Controla mi cuerpo. Toma mi vida. Mi vida es tuya, Señor. Y el hermano que ha fallado, Padre, que ha deshonrado su matrimonio, permítele, Señor, decirle: Señor, realmente el diablo me atrapó, el diablo me cautivó, caí, Señor, pero ahora me arrepiento, Padre, y sé en mi corazón que tú tienes que bajar ahí y dame una experiencia sobrenatural de sentir que tú estás ahí, Señor. No quiero más causarle dolor a mi esposa o a nuestras esposas. Quiero que tú hagas una obra genuina, una obra real y verdadera. Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que siempre te he amado, pero no he vivido de acuerdo a tu palabra. He vivido de acuerdo a mi mente, a mis pensamientos, pero en esta hora necesito vivir de acuerdo a tu palabra. Quiero darte las gracias. Quiero glorificar tu nombre. Quiero levantar mis manos y no sentir que nada me redarguye, sino sentir en mi corazón que el que comenzó la buena obra, él la perfeccionará. Quiero sentir en mi corazón, Señor, tu palabra que dice: no te dejaré ni te desampararé. Quiero ver al Dios real en mi corazón, Señor. No quiero solamente haberlo oído en mi mente, Padre. Quiero que ven a mi corazón, Señor. Ven a nuestros corazones. Séllanos, Señor. Danos más de tu Espíritu Santo. Así como la iglesia de Pentecostés, Señor, ellos fueron sellados, pero al caminar después se encontraron un poco débiles, se juntaron y oraron, y tú los volviste a darle un sello, Padre. Les volviste a dar una rellenura, Padre. Ellos estaban gozosos, contentos. Así también aquí este pueblo da una rellenura, Padre.
una rellenura de tu Espíritu Santo. Yo y tu, mi hermano somos tu iglesia, Padre. Somos tu novia, somos tu esposa. Tú nos llamaste, Señor. Yo nunca te busqué, Señor. Tú me buscaste a mí. Señor, haz algo genuino, algo verdadero. Yo quiero experimentar en mi vida que tú eres real, que tú eres verdadero, Señor. Ore, mi hermano, mi hermana. Oh, aleluya. Ore, ore, mi hermano. No tenga vergüenza. No tenga usted vergüenza si el diablo lo hizo caer. Párese. Aleluya. Oh, te amamos, te bendecimos. Sella tu pueblo, Padre. Da un verdadero avivamiento. Avívanos, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Oh, aleluya. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor. Llena cada vaso vacío, Padre. No lo deje a sol ni a sombra, Padre. Yo no los puedo llenar, pero tú lo puedes hacerlo, Padre. Yo no los puedo cambiar, Señor. Ni yo mismo puedo cambiar. Eres tú el que nos cambia, Padre. Eres tú el que nos endereza, Señor. Aleluya. Aleluya. Ven, Señor Jesús. Ven a nuestras vidas. Ven a nuestros corazones. Que sintamos que tú estás morando en nuestro corazón. Que sintamos que tú eres el guía, Señor. Que sintamos en nuestro corazón que tú nos hables, que tú eres nuestro pastor, Señor. Que tú eres nuestro absoluto. Oh, amén, amén.
Si sabe usted que algún hermano anda mal, una hermana anda mal, ore por ella. Y cuando la ve aquí arrepentida o arrepentido, siéntase agradecido porque Dios ha escuchado su oración. Dios ha escuchado su clamor. Pero no se ponga a hablar mal del hermano, de la hermana. Ore. Clame. Aleluya. Amén. Oh, te amamos, Señor. Te bendecimos. Aleluya. Gracias, gracias. Temo este que están tocando, mis hermanos. Oh, aleluya. Yo quiero más de ti. Ya está en tu presencia. Ven.
Esta tarde leerles la parte de este tercer sello, pero hemos conversado y hablado otras cosas, Señor. Pero tu palabra es tu palabra, Señor. Te amamos, te bendecimos. Ayúdame, Padre Celestial, los días que nos quedan sobre esta tierra. Danos tú la fuerza, Padre, para que en nuestras vidas se refleje tu palabra y seamos la imagen del Dios viviente. Seamos imágenes vivas, reflejando tu imagen, reflejando tu hermosura, reflejando tu palabra, reflejando que tú no eres un Dios bilingüe. Tú eres un Dios correcto. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos. Levanta verdaderos pastores de casa. Levanta verdaderos hombres de Dios. Verdaderos hombres, Señor, con el Espíritu Santo. El blanco, Valdivia, Osorno, Señor, este lugar de Copiapó, Señor, levanta verdadero hermano y hermana parado en tu palabra. Hermano Jorge Barrios, ahí en Uruguay, Señor, con su esposa Viviana. Levántalo firme ahí, Padre, con un baluarte, Señor. A nuestros hermanos de Owensboro, a nuestro hermano Charlie, Padre, permítele que sea un varón perfecto, Padre, a la imagen de la estatura de un varón perfecto. A nuestro hermano Mauricio Aguirre, Padre, hermanos que siempre están conectándonos, que siempre están leyendo, están buscando, Señor. Y hermanos que estamos aquí en nuestra congregación, y hermanos que están enfermos, y hermanos que están veraneando, levanta verdaderos varones parados que no estemos escondiéndonos detrás de otro o escondiendo detrás del padre o de la madre, sino que digamos lo que somos. Te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria. Eres un Dios grande, eres un Dios rico y grande en misericordia. Gracias, Señor Jesús. Te damos la honra, te damos la gracia.
Y ahora te pido que ojalá, Señor, tu palabra haga vida, Padre. Y que el domingo podamos llegar con oración. Podamos llegar con clamor. Que ojalá antes que estas puertas se abran, no llegando atrasado, llegando fuera de hora, que podamos llegar antes que estas puertas se abran, como dijo tu siervo, si Dios está en su corazón, si Dios está en su corazón, si Dios está en su corazón, usted no va a esperar que estas puertas se abran. Estaremos antes, si Dios está en su corazón. Bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos que viven lejos, porque a veces los que viven más lejos están llegando primero que los que viven más cerca. Y algunos se capean el culto de alabanzas y llegan solamente a oír la palabra. Oh, despierta ese hermano, esa hermana. Que si Dios está en su corazón, Él no va a esperar que estas puertas se abran. Él estará antes, Señor. Porque ya en la noche anterior Él va a estar clamando. Él va a estar deseando estar de los primeros. Él va a estar deseando llegar a orar, llegar a entregarte ese culto de resurrección en su vida. Él sabrá que su rapto viene. Y su rapto está profetizado. Y Él vendrá honrando ese rapto. Vendrá honrando esa palabra. Aunque no haya sucedido, pero Él lo está creyendo. Él ya no se quedará en la casa, no se quedará en la cama. Tú lo sacarás primero, Padre. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Saca todo lo que estorba en nosotros. Y ayúdanos, Señor. Permite que salís por estas puertas, tu Espíritu Santo se vaya con nosotros. Y que tu gracia sea bajando, Padre. Te lo entrego todo, cada hermano, cada hermana que esta noche han venido. Te lo entrego en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano y a su hermana. Y vamos a irnos cantando una alabanza. Que tengan, mis hermanos.